hacer tu voluntad. A su nombre. Gloria. El derramamiento es el derramamiento. ¿Qué vas a hacer tú? No sé. Pero algo vas a hacer. ¿Cuánto lo cree? Entonces, por eso es importante. Oiga, dice acá: guarda silencio ante Jehová y espera en él. Esperar en él. Guarda silencio ante Jehová. O sea, hermano, da a entender este versículo como que cuando hay luchas, hay pruebas, solo diga gracias. ¿Cuánto lo cree? Porque eso significa el reposar, significa estar callado. Al estar callado, Dios te dé la paciencia. Pero no como piden uno: Señor, dame paciencia. La palabra paciencia significa dame más pruebas, dame más pruebas. Y el hombre llora. ¿Cuántos han llorado? Pero de alegría. A su nombre. A veces lloramos. Mire, hermano, cuando yo tenía el ministerio en el 2007, 2008 todavía lo hacía. Si no hacía el pastorado, mejor ya no sigo. Diez hermanos. Imagino que el caminar del cristianismo, los que son miembros, ¿y cuáles pasan? Señor, y empiezan a llorar, a llorar. Entonces dice: guarda silencio. Porque ese es el problema, hermano. Cuando no guardamos silencio, tenemos un problema: que difamamos el nombre de Dios. Y cuando hay problemas, nosotros ponemos, hermano, somos injustos delante de Dios. O sea, nos presentamos injustos delante de Dios, como que nosotros tuviéramos la razón, ¿sí o no? Y no, hermano, si Dios es Dios y sigue siendo Dios. ¡Aleluya! Él es grande, el poderoso, el dueño de la plenitud, y Él abarca todo, hermano. Entonces, por eso dice: guarda silencio. La palabra guardar ante Jehová y espera en Él es tener paciencia. Pero la paciencia del reposo, esto, callado. Viene la lucha como que lo menean, viene la prueba como que lo menean, pero usted dice: gracias, Señor, ya aprendí la lección. A su nombre. Entonces, cuando usted confía, se confía, viene la bendición. Pero si usted viene y dice: Señor, y empieza a llorar, gime, ya no aguanto, mejor me voy. Mire, y hay gente que se va de la iglesia, hermano. Se va de vacaciones 15 días, un mes. Después, como que se acuerdan que ellos tienen la culpa y dicen: el error lo tengo yo, quiero volver nuevamente. Pero es un atraso. ¿Por qué no esperó el mes? Y se esforzó más, ¿va? Y aunque haga muchas pruebas, pero después del esfuerzo viene la bendición. Ah, pero como no soportó los 15 días, no, se fue. Y después vuelve al mes. Y a veces vienen diciendo: es que el pastor tuvo la culpa, señores. Otros dicen: por aquel, es por eso que yo me fui, dice, hermano. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Cuánto lo cree? Aleluya. Entonces, mire, hermano, tenemos que aprender la lección. Hoy la Biblia nos está enseñando y nos dice: guarda silencio. Eso dice Salmos: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Hay luchas, hay pruebas en nuestra vida, esperemos, porque viene la victoria. ¿Cuánto lo cree? Aleluya. La victoria y la bendición, hermanos. Yo se los digo de experiencia, hermano. Los 11 años de ministerio no ha sido fácil, pero en medio de las luchas, pruebas, hemos sido hombres victoriosos. El ministerio va en victoria tras victoria.
Porque el plan divino y el plan del éxito, esperamos a Jesús. ¿Cuánto lo creen? Gloria a Dios. Y Él viene por una iglesia sin manchas, sin arrugas, y una iglesia que esté esperando, dice. Déselo para el Señor. Una iglesia que espera la paciencia. Una iglesia que está a través de la lucha, de la prueba, pero se va a ir. Porque esa es la promesa, hermano. La promesa de bendición a su nombre. ¿Cuánto lo cree? Por eso, hermano, es importante que nosotros aprendamos a hacer lo bueno, aprender lo bueno y hacer la voluntad de Dios. Yo luego en tu corazón hoy, en este breve mensaje de esta hermosa hora o esta noche, sigamos adelante, hermano. Sigamos, porque los tiempos están cortos. Jesucristo viene porque viene. ¡Aleluya! ¿Cuándo será la espera? Pero viene. ¡Gloria a Dios! Las señales se están cumpliendo. Póngase de pie, vamos a orar en el nombre de Dios Padre en esta hermosa hora. Oh Padre amado que estás en los cielos.